noches a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio en el marco del cuarto aniversario de la firma del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Mi nombre es Margarita Novo y hoy seré la moderadora de esta actividad. Reciban la más cordial bienvenida de parte del Barco de la Paz, la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, IPPNW por sus siglas en inglés, y la SOCAGACA Internacional de Costa Rica, organizaciones que formamos parte de ICANN, la Campaña Nacional para Abolir las Armas Nucleares. Una especial bienvenida a la embajadora Elaine White y a la señora Michiko Hattori, que hoy nos honran con su participación como panelistas principales. Hoy, 7 de julio, como dijimos, estamos celebrando este aniversario de la firma de un tratado tan importante para la humanidad. Y qué mejor forma de celebrarlo con estas dos invitadas tan especiales. También tenemos otros representantes de Peace Boat, o el Barco de la Paz, y de la SOCAGACA que nos acompañan hoy como panelistas. En lo personal, quería contarles que, bueno, yo represento a la SOCAGACA Internacional y SOCAGACA significa Sociedad para la Creación de Valor. Somos una organización declarada ONG que realiza actividades por la paz, la cultura y la educación y estamos presentes en 192 países y territorios del mundo. La base o la sede central de nuestra organización se encuentra en Japón y realmente nuestra organización fue fundada en Japón. Ahí tiene sus inicios y surgió mayormente en el Japón de la posguerra. Por eso el tema de la prohibición de las armas nucleares es un tema muy cercano para la SOCAGACA. Ya desde 1957, el segundo presidente, el señor Yosei Toda, había declarado que las armas nucleares son en realidad la forma más absoluta del mal, un mal que niega y socava el derecho a la vida que posee la humanidad. Y nosotros desde la sociedad civil queremos llevarles a ustedes el mensaje de hoy de que cada uno desde el lugar donde se encuentre podemos contribuir a la paz mundial, a distribuir este mensaje de que las armas nucleares son un instrumento nefasto, innecesario y también totalmente contradictorio a la humanidad. Y muchas veces tal vez nos podemos preguntar, pero yo si soy un simple estudiante, yo si soy, desde mi trabajito que tengo, yo desde este puesto, ¿qué puedo hacer para contribuir con la paz? En cada uno de nosotros existe el potencial de transformar nuestra vida. Aquí, en el lugar donde nos encontramos en este momento, cada uno tiene la responsabilidad de mostrar el máximo respeto a la dignidad propia y de los demás. Y ahí es donde empieza el camino hacia la paz. Si cada uno realmente hace de su vida o sigue en su vida ese principio de respetar a la persona que tengo enfrente, no solo tolerarla, sino realmente respetarla, creo que ya ese es un gran paso para que nosotros realicemos esa revolución humana que podemos hacer, revolucionar nuestro corazón para que también un paso a la vez también contribuyamos a que las otras personas nos sigan y cambien su vida también en este camino hacia el respeto de las demás personas. Eso es con respecto a mi organización. También seguidamente el señor doctor Carlos Umaña nos va a compartir unas palabras. El doctor Carlos Umaña es copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, vamos a decirle la IPPNW porque es muy largo el nombre. Y la IPPNW fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1985 y de hecho Carlos es apenas el segundo copresidente latinoamericano de esta organización. Así es que estamos muy orgullosos de contar con Carlos, ¿verdad? Como parte de nuestros amigos, parte de nuestros colaboradores también.
Además, Carlos, el señor, el doctor Umaña es miembro del Grupo Directivo Internacional de ICANN y que también fue Premio Nobel de la Paz en el 2017. Con ustedes, entonces, el señor Carlos Umaña. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Margarita. Es un gran honor para mí estar acá. Un gran saludo a todos los que están con nosotros, a la distinguida embajadora Elaine White, a la distinguida Iwakusha Hattori-san, a Masumi de Peace Boat y a todos los amigos que están sintonizándonos y que nos están viendo en este momento. Un gran saludo. Hoy tengo el honor de hablarles a ustedes de parte de IPPNW y de ICANN. Entonces, como dijo Margarita, IPPNW, la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, nombre muy cortito, es una federación de grupos médicos en 60 países y fue fundada en 1980 por médicos soviéticos y estadounidenses con el objetivo de generar conciencia sobre las consecuencias médicas y ambientales de la guerra nuclear. Este esfuerzo unió a médicos y a comunidades a través de la división de la Guerra Fría y tuvo un gran impacto político, por el que IPPNW recibió el Premio Nobel de la Paz en 1985. En 2006, IPPNW fundó ICANN, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, que es una coalición que ahora tiene más de 600 organizaciones en más de 100 países. ICANN recibió el Premio Nobel de la Paz en 2017, en reconocimiento a nuestro trabajo en generar conciencia sobre las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier uso de las armas nucleares y por nuestros esfuerzos revolucionarios para lograr una prohibición de dichas armas a través de un tratado. De eso se trata el desarme humanitario, de colocar a las personas en el centro de las conversaciones sobre las armas nucleares. Y es mediante la sensibilización sobre sus efectos en las personas que finalmente se está produciendo un cambio. Hoy voy a abordar un poquitito sobre cuáles son esos efectos. La humanidad actualmente enfrenta dos amenazas existenciales, la crisis climática y las armas nucleares. Las armas nucleares producen una destrucción devastadora multidimensional, es decir, tanto en el espacio como en el tiempo. Los mecanismos destructivos de las armas nucleares no solamente son capaces de destruir ciudades y de matar y herir a muchísima gente en un solo momento, sino que el área que destruyen se vuelve inhabitable por mucho tiempo y sus espantosas consecuencias serán padecidas por quienes las sobrevivan también por mucho tiempo e incluso por su progenie. Tras una detonación nuclear, cualquier respuesta de atención a emergencias es imposible. Y los heridos que sufrirán estas consecuencias terribles sufrirán su agonía solos. Y el riesgo de que esto ocurra es actualmente enorme. Según el Boletín de Científicos Atómicos, el riesgo de una guerra nuclear es hoy en día más alto que nunca. Esto se debe principalmente a tres factores: a la retórica incendiaria de los líderes de los estados nucleares y sus amenazas en usar los arsenales nucleares a la ligera, al cambio climático, que es capaz de generar y potenciar conflictos bélicos, y al riesgo creciente de una detonación accidental. Solamente en Estados Unidos se han documentado más de 1,000 accidentes con el arsenal nuclear, 6 de los cuales estuvieron a punto de generar una guerra nuclear a gran escala. De las más de 13,000 ojivas nucleares que existen en el mundo, unas 1,800 se encuentran en estado de alerta máxima, es decir, están apuntando a ciudades y están listas para ser detonadas en cuestión de minutos. La alta dependencia tecnológica hace que estos sistemas de alerta máxima sean vulnerables a ciberataques, a error técnico y a error humano. A fin de cuentas, las armas nucleares son máquinas y las máquinas fallan. Este riesgo es tan alto que algunos expertos han determinado que la guerra nuclear más probable será una accidental. Es decir, si estamos vivos hoy en día, no es por una buena gestión de estas armas, es por mera suerte. Ahora, las armas nucleares no son armas prácticas. Es imposible controlar sus efectos. No respetan fronteras. Usarlas generaría una guerra nuclear y sería un acto suicida. No están hechas para blancos militares, sino para matar a muchísimos civiles de una forma espantosa. Su valor se basa
únicamente en la amenaza de una destrucción masiva y en el poder retórico de las palabras potencia nuclear, en equiparar fuerza destructiva con poder y prestigio. Esto no se trata de seguridad, sino de proyección de poder. Entendamos entonces a las armas nucleares como un símbolo que se ha construido deliberadamente por décadas y un símbolo que finalmente se está deconstruyendo con la estigmatización a través del Tratado de Prohibición. Hoy tenemos el privilegio de escuchar el testimonio de la distinguida Michiko Hattori, que su estremecedora historia nos abra los ojos sobre el riesgo latente en el que estamos. El riesgo de lo que ella sufrió y sigue sufriendo se podría repetir, pero esta vez a una escala muchísimo más grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y también muchísimas gracias por habernos invitado a ser parte de esta importante iniciativa. Seguidamente, yo creo que como costarricense me atrevo a decir que nosotros los ticos nos sentimos muy orgullosos de que fuera una representante de nuestro país quien presidiera la conferencia en que se firmó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Por ello, pues es nuestro gran honor contar hoy con la presencia de la señora embajadora Elaine White. Y doña Elaine, entonces, nos va a comentar ahora ese asunto sobre el tratado. Gracias, doña Elaine. Muy buenas noches. Muchas gracias, Margarita. No sé si tengo bien el micrófono, ¿sí? Muchísimas gracias, Margarita. Muy buenas noches a todas y todas las personas que nos acompañan, tanto en diferido como en este momento en tiempo real. Quisiera darle las gracias a las organizaciones que han convocado a este evento, porque realmente tengo pocas oportunidades de conversar con público en América Latina y en español sobre este gran hito. La verdad, de la historia de las relaciones internacionales y de la historia de las Naciones Unidas, y en el cual además América Latina y el Caribe en general jugó un papel extraordinario, pero también evidentemente Costa Rica, que tiene un compromiso permanente histórico con el desarme en general, con la restricción de los gastos militares y ciertamente con el desarme nuclear. Hay un compromiso y una instrucción permanente para todas las personas que representamos a la política exterior de Costa Rica de ir hacia adelante con todas las aquellas iniciativas que permitan lograr una eliminación irreversible, verificable y con un marco de tiempo determinado de estas armas tan terribles, que es un remanente del conocimiento de la humanidad en el siglo XX, de manera que para una diplomática costarricense en realidad es prácticamente está en nuestro ADN, en términos generales, promover que la comunidad internacional avance realmente en todo aquello que tiene que ver con llegar a tener un mundo libre de armas nucleares. Y uno de los temas en los que teníamos pendiente avanzar por décadas, pero también como Naciones Unidas, tenía pendiente desde el día uno de su fundación, tener una norma del derecho internacional que específicamente prohibiera las armas nucleares, porque las armas de destrucción masiva realmente están prohibidas. Y así como las armas químicas y biológicas ya fueron prohibidas en el derecho internacional por 72 años hasta que se aprobó este tratado, realmente no había sido posible lograr esa norma de prohibición, y ya la Corte Internacional de Justicia había emitido una opinión consultiva que le había pedido la Asamblea General de las Naciones Unidas y había manifestado que había un vacío legal, pues en realidad no había una norma específica que prohibiera la existencia misma, el uso y la amenaza del uso de las armas nucleares. De manera que para mí cada día 7 de julio es en realidad un día muy especial,
para Costa Rica y para la diplomacia costarricense, evidentemente, es un día muy especial. El 7 de julio es el día en que en la sede de las Naciones Unidas, en una de las salas históricas de las Naciones Unidas, una pantalla de votación le mostró al mundo el compromiso unívoco de la mayoría de la comunidad internacional por construir un mundo libre de armas nucleares, con una votación muy sólida y mayoritaria. 122 países adoptaron el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, un hito histórico, definitivamente. Como dije, tardamos 72 años como comunidad internacional para llegar allí, y el llamado porque las armas nucleares se prohibieran surgió prácticamente el mismo día en que estas fueron utilizadas tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Y ciertamente en 1946, cuando el Comité y Movimiento de la Cruz Roja Internacional ya lanzó el llamado formal para esa prohibición jurídica. Entonces, el 7 de julio constituye un momento histórico, definitivamente, pero también es un momento profundamente humano, y es un momento de justicia con las personas que vivieron los horrores de esas explosiones nucleares, con las víctimas. Es un momento de solidaridad entre los pueblos también. Bien, también hay que decir que no solo como diplomática costarricense es un momento especial, sino también desde el punto de vista personal. El 7 de julio para mí representa un momento especial y transformador. Por dos razones. Primero que todo, porque por las personas que yo como diplomática costarricense conocí en este proceso. Personas, una cantidad impresionante de personas de todo el mundo, ceñidos a la tenacidad, a no renunciar nunca y a creer que siempre se puede dar un paso más en la búsqueda de aquello en lo que creemos. Aunque muchas personas, incluso a mí misma, me dijeron que ellos no creían que esto se pudiera lograr, esto se logró por el trabajo y por el empeño de cientos y miles de personas que nunca dejaron de luchar. Entonces, para mí, conocer a las y los ciudadanos del mundo que tenían décadas de estar confrontando una política internacional de fuerza, de poder, como bien dice Carlos, conocer a los activistas y las activistas, a los descendientes o Ibakusha, perdón, a los sobrevivientes o Ibakusha, a los científicos, a los abogados que permanentemente estaban aportando sus conocimientos, conocer a los diplomáticos y diplomáticas profundamente convencidos, definiendo las estrategias, operando los procesos. Eso a mí me llenó muchísimo. Me llenó muchísimo. Yo en algún momento en medio de la negociación, en una reunión, en una entrevista que me preguntaron que si yo creía que íbamos a concluir con éxito ese proceso, yo les dije que sí, porque yo veía una mezcla muy interesante entre todo ese proceso racional de negociación, de aporte científico, de aporte a la sociedad civil, de la mano de una fortaleza, de una fuerza ética y un compromiso con la justicia y con salvar a la humanidad. Una combinación entre la razón y la convicción que hacía de este un movimiento y un proceso muy fuerte. Quizás ustedes no saben, pero yo en mi vida profesional no había tenido oportunidad de trabajar en los temas de desarme nuclear, como muchas otras personas se habían dedicado su vida profesional a este tema. Yo había estado dedicada a otras temáticas, derechos humanos, integración regional, etcétera. Cuando yo descubro esta convicción tan fuerte, realmente a mí me dio una gran esperanza y sentí una profunda admiración por ese espíritu resiliente y por ese entusiasmo. Y por supuesto no podía dejar de ser parte, y le agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de ser parte de este proceso. La otra gran razón por la cual es un momento tan especial para mí
es porque tuve la oportunidad de conocer en persona a víctimas de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, a sobrevivientes, perdón, y también tuve la oportunidad de visitar sendas ciudades, rendir tributo a las víctimas que perecieron frente a la injusticia de un acto como el que les quitó la vida hace 76 años. Después de experimentar como ser humano esa sensación de mirar con mis propios ojos lo que significó el uso de un arma nuclear, una como persona solamente tiene una opción, y esa es trabajar con tesón para lograr que la comunidad internacional tomara esa manifestación clara de que este tipo de armas son ilegales, son ilegítimas, que lastiman la conciencia humana, que la sola existencia de la disuasión nuclear, la posibilidad de que ese tipo de tecnología pueda ser utilizada contra las personas y contra el planeta, es aborrecible a la luz de los principios de la humanidad y de los dictados de la conciencia pública, como bien lo establece el tratado. Ahora bien, a veces me parece irreal que ya hayan pasado 4 años, pero por supuesto que 4 años nos ha llevado a la entrada en vigencia del tratado, y ahora estamos preparando la primera reunión de Estados Partes, ya empezando a preparar de manera técnica todas las disposiciones que tienen que estar en pie para cuando históricamente venga un país que desee que sea parte de la disuasión nuclear, un país nuclear que desee emprender su proceso de desarme nuclear bajo las reglas del tratado. Pero estos 4 años en realidad son muy pocos comparado con la tenacidad que han debido mostrar los Ibakusha a lo largo de 76 años, contándole al mundo su realidad y pidiéndole al mundo que tomara acción. Y por eso me complace muchísimo que vamos a tener la oportunidad justamente de escuchar esta voz de una persona sobreviviente de estas explosiones nucleares. Estamos en una nueva época en la historia de la humanidad. El ser humano en general es una especie que se aferra a lo conocido, y en muchos países, especialmente los países nucleares, se aferran a la falsa sensación de que su seguridad se puede lograr a expensas de la seguridad del resto de la humanidad y del planeta. Es decir, que su seguridad está por encima de la existencia misma de la humanidad. Por eso es que hoy también es un día para reflexionar hacia dónde vamos después de la adopción de este tratado y su entrada en vigencia. A la comunidad internacional le tomó 75 años exactos para tomar una norma jurídica y que ésta entrara en vigencia. Y a pesar de que la demanda de que existiera esta norma surgió desde las ruinas de Hiroshima y Nagasaki. Ahora bien, si nos tomó 75 años, la pregunta es si podemos en el 2021 esperar 100 años o más para ver un cambio. Bueno, la respuesta es no, no podemos. No podemos porque, tal y como lo planteaba Carlos ahora, la capacidad destructiva que tiene el arsenal nuclear de hoy palidece con respecto a las armas nucleares que fueron utilizadas en Hiroshima y Nagasaki. No podemos esperar porque hoy día existen mucho más riesgos de lo que los ciudadanos del mundo realmente nos imaginamos de que estas armas sean utilizadas por una decisión o por un error. Hay además la consideración de que hay una aplicación importante de sistemas de seguridad artificial en los conceptos de comando y control de ese arsenal existente, que tienen parámetros que fácilmente son vulnerables y que nos pueden llevar con mucha facilidad a un accidente. En el 2021 estamos sometidos como humanidad a 2 grandes desafíos existenciales, ambos creados por la mano del ser humano: el cambio climático y las armas nucleares, como ya lo planteaba Carlos. Yo diría que el primer desafío que tenemos que seguir tomando con fuerza es
la necesidad de seguir construyendo conciencia ciudadana con respecto al riesgo que existe. A mí personalmente me preocupa que muchos ciudadanos alrededor del mundo, o la ciudadanía en general, posiblemente bajó la guardia después del fin de la Guerra Fría, con la sensación de que había habido una reducción de los arsenales, y tal vez preocupados por otras expresiones de violencia y de conflicto en el mundo. Pero no, el peligro no solo sigue, es muchísimo mayor hoy día. Y como si fuera poco, ahora estamos enfrentados al desgaste de nuestro planeta, la pérdida de la biodiversidad, la extinción de las especies. Imaginémonos nada más que la explosión, una explosión nuclear tan chiquita como las de Hiroshima y Nagasaki, comparadas con la capacidad destructiva real de las armas de hoy día. Imaginémonos la destrucción del ecosistema que haría, y por supuesto la contribución que hace al cambio climático. Necesitamos entonces más conciencia y más voces, y que la ciudadanía mundial recuerde y esté consciente de que este peligro se mantiene tan firme como en los peores momentos de la Guerra Fría. Pero además la existencia de esa capacidad destructiva, desde mi punto de vista, es incompatible con el nivel de desarrollo que ha logrado la humanidad. Estamos en la era del conocimiento, de la innovación, del desarrollo científico. Esta no es la era de la fuerza, esta no es la era de estas expresiones de violencia. Esta es la era de la inteligencia, es la era digital. Es incompatible que hayan sociedades que sigan aferrándose a un paradigma de defensa que amenaza la existencia misma de la humanidad y del planeta. Y en ese sentido, es menester de esta generación seguir avanzando y levantando la voz para que los países abandonen estos paradigmas anteriores de guerra, conflicto y de armamentos. Yo estoy convencida de que la propia irracionalidad de la existencia y la amenaza del uso de las armas nucleares contenga en sí misma la semilla de su abolición. Además, porque las armas nucleares son intensivas, gigantescamente intensivas, y absorben cantidades impresionantes de recursos de la sociedad y requieren una gigantesca capacidad instalada para vigilar y mantener bajo control a esos arsenales. Entonces, hoy que celebramos este gran día, este cuarto aniversario de la entrada, perdón, de la adopción, del fin de las negociaciones y de la adopción del tratado, yo les pido que levantemos nuestras manos y que llamemos a las y los ciudadanos del mundo a que ellos levanten su voz, que expresen también la solidaridad entre los pueblos y que expresen la evidencia de que es falsa la seguridad de que una sociedad pueda descansar en el poder de las armas, más que en la convivencia pacífica, más que en el desarrollo equitativo y sostenible, y más que en el desarrollo equilibrado entre seres humanos y entre nuestra especie y nuestro planeta. De manera que en este cuarto aniversario, primero que todo deseo rendirle tributo a las víctimas y también a los Iwakusha y a las las explosiones nucleares en Hiroshima y Nagasaki, pero también a todas las personas y generaciones que se han visto terriblemente afectadas, dañadas, por los ensayos nucleares que se han generado alrededor del mundo y que ha sometido a pueblos enteros, la mayoría de las veces pueblos indígenas, a aportar como ratas de laboratorio en este proceso de los ensayos nucleares. Debemos unir nuestras manos para rendir tributo a esas personas que han sufrido por esta tecnología y levantar las manos y nuestra voz también para recordarle al mundo que la amenaza sigue tan intensa como en los peores momentos de la Guerra Fría, y es ahora cuando más conciencia debemos tener y cuando más solidaridad debemos tener entre todos los pueblos del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Elaine, por contarnos, narrarnos sus experiencias tan, tan ricas y hacer ese llamado también
Quería tomarme un momentito también para agradecerles a personas que veo que se han conectado desde Panamá, Uruguay, México, también personas de Japón. Gracias por acompañarnos en esta noche. Y ya hay personas que están elaborando sus preguntas en la sección, en los chats o en la sección de preguntas y respuestas. Siéntanse en libertad, por favor, de ir haciendo las preguntas. Y ya cuando vengamos en la sesión de diálogo, entonces las podremos abordar. Seguidamente pasamos a escuchar a la señora Hattori, Michiko Hattori, que es sobreviviente de la explosión de Hiroshima. Para ello le voy a ceder la palabra a Masumi Matsumura, que es representante de Peace Boat, Barco de la Paz, y que también ha estado trabajando en esta actividad, para que fuera posible esta actividad hoy. Adelante, Masumi, gracias. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Masumi Matsumura, coordinadora internacional del Barco de la Paz, Peace Boat. Bueno, antes de todo, quiero mostrar profundo agradecimiento a todos los amigos de Socagaca Internacional Costa Rica, y Margarita y Ala, que aceptan esta propuesta, y Carlos, que tomó iniciativa, y embajadoras, por supuesto, embajadora White, por sus importantes palabras y participación. Y bueno, nosotros consideramos sumamente importante transmitir las voces directas sobre los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki para crear el mundo sin armas nucleares. El año 2008, Peace Boat, nosotros, nuestra organización, levantamos un proyecto, Viaje Global por un Mundo Libre de Armas Nucleares, proyecto Orizuru. En este marco, hemos viajado con el crucero, junto con más de 170 hibakushas, dando testimonios alrededor de 100 ciudades en más de 60 países, incluyendo Costa Rica. Los encuentros de hibakusha y la gente local son emocionados e inolvidables. El año 2010 nos involucramos en ICANN, continuamos desempeñando un papel en el comunicar al mundo la naturaleza inhumana de las armas nucleares a través de sus voces directas de hibakusha. Este año, el día 22 de enero, el TEPAN entró en vigor con 50 ratificaciones, la primera reunión de los estados partes, como decía el carrusel y embajadora White, se llevará a cabo en el año que viene. Este proyecto de realizar serie de testimonio online hará el llamado de los ciudadanos globales a favor de este tratado a través de las sesiones online de testimonios en más de 100 países. Bueno, ustedes son el 35º grupo de este proyecto. Ahora, actualmente existen más de 3.000 bombas atómicas en el mundo. La edad promedio de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki está acercando a 84 años y ya, desgraciadamente, muchos de ellos han fallecido. Seremos la última generación que podremos escuchar sus historias directamente. Muchos de nosotros hemos visto la foto de nube de hongo, pero quizá es muy difícil escuchar la voz de la gente que se encontraba dentro de hongo. Por eso deseamos sinceramente que esa oportunidad de conocer la historia y pensar sobre nuestro futuro sin guerra ni armas nucleares. Espero que sea buena oportunidad para conocerlo. Sobre todo, Hattori-san, ahora vamos a invitar a Michiko Hattori, sobreviviente de Hiroshima. Saori-san, video とミュート。はい、お願いします。アデランテ、どうぞお願いいたします。堀道子でございます。本日は、あの原爆投下の日のことを語る機会を得ましたこと、本当にありがとうございます。
Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. El día de hoy, bueno, mi nombre es Michiko Hattori y estoy muy agradecida por la oportunidad de poder hablar acerca de mi experiencia en el día que se lanzó la bomba atómica. Haré todo lo posible por compartirles mi experiencia de la mejor manera y agradezco por escuchar mi historia. Nací en Tokio en 1929. En 1941, mi familia y yo nos trasladamos a Hiroshima por el trabajo de mi padre. Él trabajaba en la marina. Yo estaba en quinto año de la escuela. Una vez iniciada la guerra, se esperaba que los niños también desempeñaran sus papeles y pongan de su parte. Me asignaron tareas como coser la ropa de los soldados en la fábrica de suministros militares y limpiar el ferrocarril. Hacía estas tareas mientras también asistía a la escuela y estudiaba para ser enfermera. Fue una época muy difícil y no teníamos mucha comida, pero no todo fue malo. Aprendí a correr de diferentes formas con el atleta olímpico señor Takayoshi Yoshioka. Hiroshima no había sufrido un gran ataque aéreo desde el comienzo de la guerra. Era el único lugar seguro. En marzo de 1945 me hicieron graduar anticipadamente de la escuela, después de lo cual comencé a trabajar como enfermera empleada temporalmente para el servicio médico del ejército del cuerpo Akatsuki. El día 6 de agosto fui a trabajar como de costumbre. Era un día muy bonito, caluroso, el sol pegaba fuerte mientras terminábamos nuestra asamblea de la mañana, a las 8 de la mañana.
Llevaba un balde y caminé detrás de un sargento porque nos habíamos dado cuenta de que habían larvas de mosquito flotando en el suministro de agua contra incendios y nos dirigíamos a cambiar el agua. De repente fue cuando lo vi. Se produjo un intenso destello de luz, tan brillante que pensé que me quedaría ciega, y un sonido atronador, tan fuerte que pensé que se me reventarían los tímpanos. Me cubrí los ojos, nariz y orejas con las manos. やられた。さよなら。とっさに心の中で叫びました。私は気を失いました。 Hemos sido atacados. Adiós, grité para mí en mi corazón. Y de ahí fue cuando perdí el conocimiento.兵隊に肩を蹴られたのか、気がつくと兵隊のゲートの足がありました。 Pareciera que un soldado me pateó el hombro, porque cuando volví en mí, vi sus piernas que estaban cubiertas por una polaina.生きていたんだと思いました。何が何だか分かりませんでした。 Estoy viva, pensé, pero no sabía lo que había pasado. 周りを見渡すと、太い木が根元から折れて、そばにあった兵舎はぺちゃんこに潰れていました。 Miré a mi alrededor y vi un árbol grueso que se había roto en la base del tronco. Un cuartel cercano había sido aplastado por ese árbol. ガラスは粉みじんになり、まるでこの世のものとは思えない光景でした。 El vidrio se había convertido en polvo y parecía algo fuera de este mundo. 兵隊に防空壕に一刻も早く入るようにと促されました。たくさんの怪我人がいました。痛いよ、やられた、ガラスが刺さった、手が、足が折れたといううめき声があっちからもこっちからも聞こえました。 Un soldado me indicó que fuera rápidamente al refugio antiaéreo. Cuando lo hice, habían muchos heridos. A mi alrededor, la gente gritaba: Me duele, me han herido. Estoy cubierto de cristales. Mi mano, mi pie está roto. Se escuchaban estas voces por todos lados. そこで私は初めて自分がどこも怪我をしていないことに気がつきました。奇跡でした。 Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que había sobrevivido ilesa, sin ninguna herida. Fue un milagro. 上官の説明はこうでした。今、広島の町に得体の知れないものが落ちた。20分。 30分後にまた同じようなことが起きるかもしれない。十分に気をつけろ。時限爆弾かもしれないと思いました。 Uno de los oficiales superiores nos explicó lo que estaba sucediendo. Nos dijo: Un objeto desconocido fue lanzado sobre la ciudad de Hiroshima. Lo mismo podría ocurrir de nuevo en unos 20 o 30 minutos. Por favor, tengan cuidado. Pensé que podría ser una bomba de tiempo. 私は町の方を見ました。広島の町はまるで火の海のように渦を巻き、かに燃えていました。 Miré hacia la ciudad. La ciudad de Hiroshima ardía en rojo, como un mar de fuego que giraba con furia. その町の方からたくさんの人々がこちらの海へ向かってくるではありませんか。 Vi que mucha gente se dirigía hacia donde estábamos nosotros, hacia el servicio médico del ejército, desde el pueblo. 人々の髪は逆立ち、冬、服は焼け焦げ、皮膚が肩から手首の方へ垂れ下がっていました。 Vi que tenían los pelos todos parados como al revés, la ropa quemada y la piel de los hombros y los brazos se les habían desprendido y le colgaban de las muñecas. まるでお化けのように
腕を前に伸ばして歩いてくるのです。Caminaban con los brazos extendidos por delante, como si fueran fantasmas. ¡Tasquete! ¡Tasquete! Yo, hosoku, yoa, yoa, shi, koe de, tasuke o mutomete kimasu. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Suplicaban, con sus débiles y pequeñas voces. Watashi wa kotoba o shidaimashita. Osoroshikutte nige maarimashita. Me quedé sin palabras. Era tan horrible que empecé a huir. La verdad es que me preocupaba si estaba bien mi familia, pero no tenía tiempo de pensar en eso. Encontramos árboles caídos, mantas, cortinas, uniformes militares entre los escombros que utilizamos para hacer carpas improvisadas que nos dieran algo de sombra. Todos los que se podían mover se apresuraron a preparar para ayudar a los heridos. 爆風によってほとんど薬もなく、少しばかりの消毒液、例えば赤チンだとリバノロキシドールなど、それでもたちまちなくなってしまいました。あとはドラム缶に保存してあったバターを取ってきて薬代わりにしました。 Debido a las fuertes explosiones de la bomba, casi no quedaban medicamentos. Quedaba un poco de desinfectante, como mercurocromo, ribanol, oxidol, pero todo se agotó rápidamente. Aparte de esto, lo único que teníamos era un poco de mantequilla que estaba guardada en un bidón de aceite que utilizamos en lugar de los medicamentos. La razón de esto es porque el aceite es posible utilizarse como alternativa de emergencia en el tratamiento de las quemaduras. むしろに寝かせた人々に治療を行いました。むしろはチクチクして立っていて痛いのですが、しかし地べたに直に寝かすわけにはいきません。血液や体液、そして地面の泥がついてしまい大変なことになります。やけどは Asistí a muchas personas que estaban recostadas en unas esteras de mimbre o de paja. Estas esteras de mimbre picaban y les pinchaban y dolían al tumbarse. Pero algunos heridos estaban directamente en el suelo y sus heridas estaban cubiertas de tierra. Las quemaduras de muchas personas no tenían tratamiento. Su piel se había derretido por los rayos de calor de la bomba y no podíamos hacer nada por ellos. Me sentí perdida al escuchar las voces de tanta gente gritando en agonía, suplicando, ayuda, ayuda. Por la tarde, mi padre, mi madre y mi hermano pequeño vinieron al hospital. Mi padre tenía el brazo vendado. Me alivió mucho ver que mi familia estaba bien. Me acuerdo muy bien las palabras de mi padre.
quien me dijo, bueno, la próxima vez que lancen una bomba, será mejor que nos maten enseguida. Y siguió a volver para trabajar. 私は覚悟を決めて、軍医の指示に従って治療を手伝いました。上司は治療を手伝うという申し出に、バカ野郎と怒鳴られましたけれども、喜んでくれました。Sabía lo que había que hacer y seguí las indicaciones del médico del ejército mientras trataba a los pacientes. Le dije a mi oficial superior que estaba dispuesta a ayudar en lo que sea, a lo que me contestó, vuelve a trabajar, idiota. Pero pude ver que estaba contento de recibir toda la ayuda posible. 全身にガラスが刺さった一人はピンセットは間に合いませんでした。そしてペンチで破片を一つずつ取り出した。Los cuerpos de algunas personas estaban cubiertos de fragmentos de vidrio, y en lugar de pinzas utilizamos alicates para sacar cada fragmento. 水が出なくなってからは、傷の消毒のために海水を使わざるを得ませんでした。とっても痛そうでした。見ていられませんが、そんなこと言っていられる状況ではありませんでした。Como ya no había agua corriente, tuvimos que utilizar agua del mar para desinfectar las heridas de la gente. Parecía extremadamente doloroso y era muy difícil de tener que ver esto, pero no había otra manera. 水をください。みんな水を欲しがりましたが、飲ませてはなりません。飲ませる水もありませんでした。Todo el mundo tenía sed de agua. Agua, agua pedían. Pero no se nos permitía dárselas. Y tampoco es que había agua para poder darles. Hay dos cosas que sucedieron en ese momento que nunca olvidaré. La primera situación fue que un niño me agarró de repente el tobillo. Todo su cuerpo estaba quemado. ¿Dónde está? Todo el tobillo estaba quemado. ¿Dónde está? Al niño le pregunté, ¿qué te pasó? A lo que el niño respondió en voz baja. Señorita, Japón va a ganar, ¿cierto? Va a ganar la guerra, ¿verdad? Mi madre ha muerto. ¿Crees que mi padre podrá encontrarme aquí? お姉ちゃん、あなたの名前を書いて枕元に置いておいたから、お父さんが来たらすぐに知らせるから大丈夫よ。私は必死で答えました。Intenté consolarle de la mejor manera posible y le dije: He anotado tu nombre. お水が欲しいという少年のことです。Y así que cuando llegue tu padre.Yo le voy a avisar enseguida. お水が欲しいと言った少年の唇をお箸を使って少し水を含ませて出し麺で拭ってあげました。El niño quería agua también, entonces le limpió los labios con un algodón humedecido con agua, utilizando un par de palillos. 少年は美味しい。我慢しなきゃね。日本は勝つで、勝つよね。ありがとう。とかすかな声、何回も何回も言いました。El niño dijo: Muchas gracias, señorita. Debemos aguantar un poco más. Japón va a ganar, ¿cierto? Gracias, gracias. Susurró estas palabras una y otra vez.少年は安心したのか、私が
一回りして戻ってきた時は安らかな顔をして死んでいました。Tal vez el niño se había consolado. Cuando hice mi siguiente ronda y volví a verlo, había fallecido con una expresión de paz en su rostro. Lo segundo que nunca voy a olvidar es una madre y su hijo. La madre llegó a duras penas al hospital, cargando a su bebé en su espalda. Lo único que la mantenía en pie era el hecho de que quería salvar a su bebé. La mujer me dijo, jovencita, señorita, por favor, ayúdanos. 急いで背中の赤ちゃんを受け取ろうとしたとき、私は言ってはならない言葉を思わず発してしまったんです。はい、me apresuré a ayudar a su bebé, pero no pude evitar a decir estas indecibles palabras. Oh, no está su cabeza.その瞬間、母親は、キャーという悲鳴を上げて倒れ、そのまんま息絶えてしまいました。私はご冥福を祈るしかありませんでした。Al oír estas palabras, la madre soltó un grito y se desplomó. Falleció inmediatamente. Lo único que pude hacer fue rezar por ella.今でも目を閉じると少年や少女たちの姿がありありと浮かんできます。Incluso ahora, cuando cierro los ojos, puedo ver al niño y a la madre muy claramente. 8月9日、父曰く、妹一人だけ学童疎開に残すのは不便だ。死ぬのなら家族みんなで。覚悟してというので、瓦礫の中を歩いて広島市街の疎開先へ妹を迎えに行きました。Mi hermana menor había sido evacuada al campo, pero mi padre nos dijo que si íbamos a morir, debíamos morir como una familia. Entonces, el día 9 de agosto, atravesamos a pie lo que quedaba de la ciudad de Hiroshima para ir a recoger a mi hermana.妹には風呂敷をかぶせて、あたりの悲惨な状況を見せないようにしていました。その晩は家族5人そろって最後の晩餐をしました。防空壕にあった白米を炊き、牛肝をおかずにしました。ごちそうのはずでしたが、私は喉を通りませんでした。Al encontrarnos con mi hermana,La cubrió con un pañuelo para que no tuviera que ver la devastación que la rodeaba. Esa noche, los 5 miembros de mi familia nos reunimos para lo que pensamos que sería nuestra última cena. Cocinamos algo de arroz blanco que quedaba en nuestro refugio antiaéreo y lo comimos con algo de carne enlatada, lo que suponía que era un lujo. Pero yo no tenía hambre. 私はそれからも復員兵が戻ってきて軍医部が解散した9月上旬までの間、看護活動をいたしました。立場が上の軍人、そして助かる見込みのある人を優先しなくてはならない。過酷な現状でした。民間人は施すな。Volví al servicio médico militar. Trabajé allí como enfermera durante unas semanas hasta que se cerró a principios de septiembre. No era un tren más probabilidades de sobrevivir, así como a las personas que ocupaban posiciones de mayor privilegio o poder.
9月半ば広島を出て親戚の家を渡り歩いてそして避難生活をしました。本当にいろいろな苦難がありました。 Mediados de septiembre dejamos a Hiroshima y pasamos de un familiar a otro. Fue una época muy difícil para nosotros. 埼玉に腰を落ち着け、子供にも恵まれ、必死で働きながら生きてきました。死んでしまいたいという思いもありました。現在、孫やひ孫に囲まれながら、今が一番幸せです。 Luego de esto, me instalé en la prefectura de Saitama, en Japón, y fui bendecida con hijos y trabajé muy duro para salir adelante. La verdad es que hubo muchos momentos en los que quise morir, pero ahora soy muy feliz. He sido bendecida con nietos y bisnietos. 世界史上最初の原子爆弾投下を身をもって恐怖と戦い、地獄を見たという空前絶後の体験を被爆者の一人として今世界中の人々に訴えていた。 Estuve allí cuando se lanzó la primera bomba atómica de la historia de nuestro planeta. Experimenté en primera persona el terror, el infierno que causó la bomba. Como Hibakusha, sobreviviente de la bomba atómica, tengo un mensaje para todos los pueblos del mundo. 原爆という恐るべき核兵器は人として死ぬことも生きることも許しませんでした。まさに絶滅だけを目的とした悪魔の兵器です。 La bomba atómica, un arma nuclear que todos deberíamos tener, no permite que nadie viva o muera humanamente. Es un arma maligna. Su único objetivo es la extinción. 爆発の驚異的な威力と放射線による大量殺戮をもたらし、町は瞬時にして地獄へ定まらない。一変して消えてしまったのです。 Las explosiones y la radiación de la explosión provocan víctimas en masa. Mi ciudad se convirtió en un infierno en un solo momento. Se borró ante mis ojos. あやまちは繰り返しませんから、あの日のことは一時も忘れたことはありません。私は92歳までも命を差すか、生きながら生ることをとても申し訳なく、罪悪感すら感じて生きております。使命と思いながら、あの日の本当の体験談を、あの日、あの手この手と工夫しながら、一人でも多くの人に、人々に伝えたいと今、啓蒙活動に励んでおります。 No repetiremos nuestros errores. Nunca he olvidado ni un día, ni un momento aquel día, ni siquiera por un momento. Hoy en día tengo 92 años y siempre he vivido con el remordimiento por los muertos y la culpa por haber sobrevivido yo, por haber poder hacer mi vida, por haber vivido mi vida. Siento que es mi responsabilidad compartir mi historia de aquel día. Y estoy haciendo todo lo posible por hacer llegar mi mensaje al mayor número de personas posible. ¡絶対に戦争はしてはなりません！核廃絶、命の大切さ、生きる権利や平和など、そのことが生きる原点であり、根源だと思うからです。核兵器の恐ろしさを 世界にアピールしていくことが我々被爆者に課せられた務めだと思って私はおります。核保有国の核実験によって被爆者も存在していることを忘れてはならないと思います。
核兵器は依然として人類の生存を犯し続けております。Tenemos que decir no a la guerra. La abolición nuclear, la importancia de la vida, el derecho a vivir y la paz. Estos son los valores fundamentales que necesitamos para vivir. Creo que es nuestro deber, mi deber, como Hibakusha, sobreviviente a la bomba nuclear, ayudar al mundo a comprender la horrible realidad de las armas nucleares. Y no podemos olvidarnos de aquellos que se convirtieron en Hibakusha como resultado de las pruebas nucleares llevadas a cabo por estados con armas nucleares. Las armas nucleares siguen amenazando la existencia de la humanidad. なぜ核兵器廃絶にも脱原子力発電にも踏み切れないのでしょうかね。人類が核を手放さない限り、地球に真の平和は訪れないでしょう。¿Por qué no hemos sido capaces de abolir las armas nucleares o dejar de depender de las centrales nucleares? Hasta que la humanidad no esté dispuesta a dejar de lado todo lo nuclear en su totalidad, no podemos esperar alcanzar la verdadera paz en la Tierra. Para conseguir un mundo en que todos podamos vivir con seguridad, tenemos que trabajar juntos para hacer realidad un mundo pacífico y libre de armas nucleares. Siento culpa y rabia cuando pienso que estamos dejando este vergonzoso legado de armas nucleares a las generaciones futuras, cuando ni siquiera sabemos cómo procesarlas con seguridad. Todo el mundo aprendiera más sobre la guerra, entendiera lo que pasó y se imaginara en la piel de nosotros, de los Hibakusha, de los sobrevivientes, creo que se conseguiría el camino hacia la paz. En lugar de que los países luchen entre sí por el poder, deberíamos cooperar entre nosotros. En lugar de aumentar el gasto militar, deberíamos utilizar este mismo dinero para realizar investigaciones que protejan nuestro planeta de las amenazas naturales a las que nos enfrentamos actualmente. Deberíamos buscar un modo de vida sustentable. Espero que podamos sobrevivir y seguir adelante de las amenazas de la pandemia que nos estamos enfrentando actualmente. Quizás sea el momento adecuado para que nos detengamos un momento y pensemos en lo que podemos hacer para un planeta sostenible. El avance de la cultura y la ciencia a veces puede ser negativo y traer resultados espantosos. Creo que Japón o los japoneses pueden aprender muchísimo de las personas de Costa Rica. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno,
Muchísimas gracias a usted, señora Hattori. Realmente nosotros también hemos aprendido muchísimo de usted. Creo que alguna de las imágenes que nos ha narrado ha calado en lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Y nos ha transmitido ese horror que fue sufrir las consecuencias de las explosiones nucleares. Muchísimas gracias por su testimonio. Es un ejemplo usted de creación de valor, de poder transformar la adversidad y transformarla en una misión para que otras personas no tengan que sufrir lo que usted ha sufrido. Muchísimas gracias. Vamos a darle espacio ahora a las personas que han hecho sus preguntas. También pueden hacer preguntas para la señora Hattori. Ya dos preguntas en el chat y veo una mano levantada. Entonces creo que la señora Elaine nos puede ayudar a contestarlas. Una dice, ¿cómo se desecharán las armas nucleares? O tal vez Carlos nos pueda, tal vez, no sé Carlos, si esta nos puede ayudar usted después, pero doña Elaine, nos preguntan aquí si hay consecuencias para los países no firmantes, ¿verdad?, del tratado y que tienen armas nucleares y también cómo se va a hacer para que el presidente de Irán llegue al desarme, ¿verdad?, nuclear de su país. Sí, bueno, desafortunadamente es una de las debilidades que tiene en términos generales la comunidad internacional, en el sentido de que nosotros estamos acostumbrados que a nivel nacional hay sanciones frente al no cumplimiento. En el caso del derecho internacional, trabajamos, no es que no haya sanciones, porque efectivamente el Consejo de Seguridad tiene la posibilidad de imponer sanciones cuando se rompen los principios y las normas de la Carta de las Naciones Unidas. Pero la mayor parte de los instrumentos internacionales son contractuales, ¿verdad? En el sentido de, son de naturaleza contractual, en el sentido de que no les son aplicables a menos que ellos emitan por su propia voluntad un acto de aceptación de ese tratado. Entonces, esa es la razón por la cual hablamos del papel de los científicos, de los abogados, de la sociedad civil, sobre todo de la ciudadanía mundial, en solicitar un cambio radical en las políticas de seguridad de los países. Entonces, para decirle, no hay sanciones para los países poseedores de armas nucleares que deseen mantenerse fuera del tratado. Hay presión política importante y habrá seguramente todavía más presión política, y ese es un tema que sí nos lleva a una dimensión de las relaciones internacionales muy interesante, porque no necesariamente implica que hay poder coercitivo por parte de la comunidad internacional, pero el concepto de legitimidad es un eje central, y no hay ningún régimen, prácticamente la mayoría de los regímenes del mundo desean ser percibidos como legítimos, lo mismo que sus acciones sean legítimas. Por lo tanto, si hay presión y hay una norma, en este caso en contra de las armas nucleares, ya tenemos ahí un primer, ¿qué podríamos decir?, una primera deslegitimación. Eso es fundamental en el camino. El otro gran tema que es realmente tenemos nosotros que saberlo es que no ha habido ninguno de los grandes flagelos de la humanidad que se haya eliminado por completo con una sola norma, por así decirlo. Si pensamos en la esclavitud, si pensamos en el apartheid o el mismo colonialismo, se requirieron varias normas
para ir cambiando la forma en que la sociedad de ese tiempo miraba ese flagelo y que se fueran dando los cambios tanto en el pensamiento como en las estructuras para que un momento dado haya ese cambio fundamental. Por último, que no quiero tomarme más tiempo, en el caso de Irán, hay que recordar que en realidad a nivel mundial los casos de proliferación, es decir, de países que han decidido de alguna manera ir a un proceso de enriquecimiento de uranio, son prácticamente la excepción. En este momento hay dos que estamos hablando en ese sentido, tanto Irán como Corea del Norte. Pero hay un tema también muy central, y es que hay, bueno, está la India, Pakistán e Israel, son países que no son miembros del Tratado de No Proliferación y que se supone y que tienen capacidad nuclear. Entonces, no solo es Irán, ¿verdad? Aquí hay también hay que la norma tiene que ser de aplicación no discriminatoria. Entonces, hay países que fuera del Tratado de No Proliferación han desarrollado su capacidad nuclear. Y nadie dice, ¿verdad? No estamos con los focos tan puestos en ello, la India, Pakistán, Israel. En el caso de Irán, lo que sí hay que tener en cuenta es que el tema de Irán se abordó y se puso bajo control con el acuerdo nuclear con Irán, que firmó Estados Unidos, países de la Unión Europea, países europeos y la Federación Rusa. Y fue precisamente el hecho de que Estados Unidos salió del acuerdo lo que hizo pues que ya se dejara de cumplir esos disposiciones. Entonces, la razón por la cual nos encontramos ahorita en este momento con un cierto retomar de parte de Irán su programa nuclear, en realidad no necesariamente es poner el foco en el país, porque el país estaba cumpliendo con el acuerdo, pero Estados Unidos se salió y es ahí donde se deconstruye. Es mucho más fácil destruir que construir. Este acuerdo que tomó años negociarse se ve totalmente debilitado por la retirada de los Estados Unidos y la razón por la cual ahora en la administración Biden están en un proceso de negociaciones para ver si se puede reencauzar el tratado y que ambas, que Irán retorne a su cumplimiento y Estados Unidos retorne al tratado. Muchas gracias. Carlos, levantaste la mano. Si gusta, no sé si vas a responder alguna de las preguntas, porque también el señor Iván Raya levantó la mano, pero me imagino que vas a referirte al tema. Sí, agregar un poquito sobre lo que dijo doña Elaine. Que como dijo doña Elaine, un tratado es como un contrato, ¿verdad? Y no te aplica, y al igual que un contrato, si usted no lo firmó, no le aplica. Sin embargo, un tratado multilateral, el poder que tiene es un poder de un cambio normativo. Es decir, es como si agarráramos un vaso de agua y le cayera una gotita de tinta y esa gotita de tinta cambia todo el vaso de agua. Eso es cuando un tratado internacional entra en vigor, eso es lo que pasa. Y esta normativa, este cambio normativo, se fortalece con cada país que firma el tratado. Está, por ejemplo, el caso, hay 5 armas de destrucción masiva, se llaman así porque no discriminan entre blancos, militares y civiles y lo destruyen todo. Las armas de destrucción masiva son las químicas, las biológicas, las minas terrestres, las municiones en racimo y las armas nucleares. Entonces, hoy en día no hay nadie que se llame una potencia biológica o que use armas químicas en sus doctrinas de seguridad. ¿Por qué no? Porque hay una normativa internacional y una condena moral fuerte en contra de estas armas que harían que decir esto sería un tabú. Ahora, el poder normativo que tienen los tratados afecta incluso a los países que no lo firman. Está el caso de Estados Unidos con las municiones en racimo y las minas terrestres. Estados Unidos nunca firmó, Estados Unidos es el país productor de armas por excelencia, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial, esa ha sido como una de sus principales industrias.
Y Estados Unidos nunca firmó los tratados que prohíben ni las minas terrestres ni las municiones en racimo. Sin embargo, dejó de producirlas. ¿Por qué? Porque se quedó sin compradores, se quedó sin inversores y se creó en el mundo un clima de condena moral que hacía políticamente negativo tener y producir estas armas. Y así es como ya está empezando a tener efecto este tratado, ¿verdad? Ya, o sea, no solamente estamos hablando de los países que tienen las armas nucleares, porque el sostener esta hegemonía nuclear no solamente, como dije antes, es un símbolo, ¿verdad? Las armas nucleares es una cuestión que sirve de proyección de poder. Entonces, mientras haya países que insistan en que las armas nucleares sirven para mantenerse seguros o para llamarse potencia nuclear, como dijeron en la India, que tenían que hacer los ensayos nucleares para probarle al mundo que no son eunucos, mientras exista esta idea de poder asociada a las armas nucleares, más y más países van a querer tener un apellido nuclear, ya sea con armas nucleares o con energía nuclear, y por eso es que Irán está, que no tiene armas nucleares, digamos que todavía, buscando tener ese apellido nuclear. Entonces, ¿qué es lo que hace este tratado? Debilita ese símbolo, lo destruye, lo deconstruye y enseña y pone a los países en una posición: o las armas nucleares son aceptables o no lo son. No hay un punto intermedio. Entonces, si no son aceptables, ¿por qué no son aceptables? Por todo lo que nos acaba de contar Hattori-san, ¿verdad? Esos son las armas nucleares. Y que tener armas nucleares no es una asociación de poder, sino de desprestigio, porque nos está poniendo en riesgo a toda la humanidad. Eso es lo que está haciendo el tratado de la prohibición, y eso es una fase que se llama estigmatización. Y así es como se han prohibido todas las demás armas de destrucción masiva. Los países poseedores y productores no las firmaron inicialmente, la prohibición, sin embargo, en el proceso se fue estigmatizando y dejando de producir. Ahora, la pregunta sobre la eliminación de las armas cuando lleguemos al desarme, que ojalá así sea, o sea, el problema pasaría de una amenaza existencial de tener esas armas apuntando a las ciudades a tener unos desechos nucleares que cuesta muchísimo manejarlos, porque esa es la situación con los desechos nucleares. Es casi imposible desecharlos, lo que se hace es contenerlos. Las armas nucleares, qué sé yo, un arma, una ojiva nuclear, a pesar de que tienen uranio enriquecido, son como unos que 35 kilos. Sin embargo, los desechos que generan las plantas nucleares son toneladas de desechos nucleares. Entonces, no sería un gran problema de manejo de desechos radiactivos de las armas nucleares en comparación con el resto de desechos que ya estamos manejando en el mundo. Sin embargo, siempre sería un problema. La tecnología nuclear, como bien dijo Hattori-san, es un problema que como humanidad tenemos que estigmatizar. Gracias. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, que tal vez los compañeros de Peace Boat, no sé si tienen el dato, dice, ¿se tienen datos de cuántos Hiwakushas continúan vivos actualmente? ¿Hay algún número o porcentaje? De hecho, ima ano Nihon ni nani no hibakusha ga irasshyaru no ka tteiu koto dattan desu keredomo, 数日前の新聞で13万人ということで、聞いているんですが、それでちょっと紹介しますね。Actualmente ya salió una noticia sobre la primera generación, los sobrevivientes que recibió la bomba atómica directamente. Hay, bueno, hibakusha de segunda generación, tercera generación. Sin embargo, ya actualmente ahora se encontrará alrededor de 130 mil sobrevivientes. Y ya estos años ya han disminuido más o menos como la 20.000, así que han fallecido. Entonces ya hacer el promedio de edad ya está llegando a los 84. Entonces ya bastante podemos imaginar el mundo sin primera generación de hibakusha. Sí. Sí, muchas gracias. Y yo también, a título personal, yo quería también hacerle la consulta, Masumi, porque
Actualmente yo creo que al menos las personas que tenemos un poquito más de conciencia, ¿verdad?, sobre lo que han tenido que vivir los Hibakushas y el papel tan importante que han desempeñado en también transmitir este mensaje de lo malignas que son las armas nucleares. En su momento ellos fueron estigmatizados, ¿verdad? Digamos, en inicios ellos sufrieron mucho y quería preguntarle un poquito como qué tipo de cosas fueron las que, qué tipo de estigmas o prejuicios tuvieron que ellos vivir, ¿verdad? Después de las explosiones atómicas. OK。美智子さんもう一度出ていただいてよろしいですかね。これまでに原爆、被爆の原爆投下があってから、心の傷であったりとか、また先入観、他の人からの、まあ、差別のようなものがあったと思うんですけれども、そういったものはどんなものがあったのか、どうやって乗り越えてきたのか教えてもらえますか。私ね、広島県人でないものですから、広島県の人ならば、私は広島県にいたかもしれないけど、広島県人でなかったし、それで、うちの父親が軍に勤めていた関係、そしてあまりに家族が軽症であったっていうことも含めてですね、広島にいられなくて、皆さんに申し訳ないっていう気持ちの方が先に立って、で、そして広島を脱出したわけですけれども、私の行く先はないんですっていうのは、東京は焼けてしまってましたので、で結局遠い遠い親戚、東北の青森から始まって、だんだんと八戸、宮城、そして福島、そして蕨と、それその間何度も苦しさに耐えきれないで死のうかと思ったこともあったんです。それを助けられて今日に来ておりますけれども、原爆起きてからすぐ広島にいなかった、外に出たっていうことが良かったのか悪かったのか、とにかくビキニの水爆実験があるまでね、10年、12年間は、私たちがどんなに病気で苦しんでも、生活で苦しんでも、一切国は聞く耳を持ってくれなかった。その間が非常に苦しかったんです。Bueno, literalmente, justo después de la bomba atómica, ella salió de Hiroshima porque su familia no era de Hiroshima. Entonces, su padre, el militar, entonces tenía que estar allá en Hiroshima, pero después de la bomba salió desde allá. Entonces, me sentía siempre el culpable de no estar en Hiroshima después de la bomba atómica. Después tenía que volver a Tokio, pero Tokio estaba también quemada. Por las bombas, bombardeos, ¿no? No de atómica, pero de bombardeos. Entonces él tenía que visitar a muchos familiares para pedir dónde lugar, dónde dormir, y entonces se sentía siempre culpable. Y hasta que el experimento nuclear en el Océano Pacífico, hasta entonces el gobierno japonés no reconoció. Reconocía sobrevivientes de bomba atómica, así que no tenía ningún apoyo ni nada. Entonces el de salud también mentalmente se sufrieron mucho, pero con su familia y además las heridas era muy poco, entonces las sobrevivimos y hasta ahora. Pero era muy fuerte el sentimiento culpable y tristeza. Muchas gracias. Y bueno, quiero darle la palabra a don Iván Rayas, que había levantado la mano. Le cedo la palabra. ¿Se encuentra don Iván conectado?
No sé si. No está, don Iván. Bueno, si no, entonces aquí tenemos la última pregunta de don Giovanni Blanco. Dice, ¿qué tan factible legalmente será actualizar el tratado de Tlatelolco o integrarlo al TEPAN? Carlos, creo que estás respondiendo. Iba a responder escribiendo, pero de mejor. Ahora y ya con esto cerramos las preguntas. Sí, el Tratado de Tlatelolco, para los que no saben, es un tratado de prohibición de las armas nucleares en toda Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica y el Caribe, con el Tratado de Tlatelolco, se convirtió en la primera zona libre de armas nucleares con población. Estaba antes la Antártida y el espacio exterior. Y a partir del Tratado de Tlatelolco se generaron otras cuatro zonas libres de armas nucleares con otros tratados similares. El Tratado de Tlatelolco es entonces un tratado de prohibición, pero a nivel regional. Y fue gracias a la experiencia del Tratado de Tlatelolco que se pudo en realidad apoyarse sobre esta experiencia para generar el tratado sobre la prohibición de armas nucleares. Entonces, como tratado de prohibición local, o sea, lo que tenemos que lograr en este momento es que toda Latinoamérica y el Caribe esté dentro del TEPAN. Y dentro de Latinoamérica y el Caribe nos faltan ahí, el tratado actualmente, por ahí preguntaron, que cómo va, cuántos países lo apoyan ahora, etcétera. Son 86 países que lo han firmado, es decir, cuando un país firma un tratado, adquiere el compromiso político de que lo va a cumplir, y de esos 86, 54 lo han ratificado, es decir, que han cambiado sus leyes internas para poder implementar el tratado, y así se convierten en estados parte. En Latinoamérica, un país es el único que no ha firmado el TEPAN, que es Argentina, y también hay varios países que están en proceso de ratificación. La ratificación se hace a través de los congresos. Entonces, para poder integrar el Tratado de Tlatelolco al TEPAN, estamos hablando de integrar Latinoamérica y el Caribe al TEPAN. Y básicamente es consiguiendo que los países firmen y ratifiquen el tratado. Así que los que nos están oyendo, si tienen alguna posibilidad, algún contacto, ya sea con el gobierno o con sus congresos, por favor ayúdenos a lograr la universalización. Puse un enlace en YouTube sobre cómo van cómo están los países en relación con su estatus del tratado, para que se fijen y si hace falta ratificar, que nos ayuden en ese paso. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos aquí la sección de preguntas y respuestas y bueno, nos extendimos un poco más del tiempo que teníamos programados. Realmente nuestro profundo agradecimiento a doña Elaine White, a la señora Michiko Hattori, por acompañarnos, por también explicarnos con tanto detalle, ¿verdad? Sus experiencias. Creo que nos llevamos, ¿verdad?, más conocimiento sobre los temas que ustedes han abordado el día de hoy. Gracias a los compañeros que hicieron toda la actividad posible, los que están, los técnicos que están trabajando tras bambalinas, a todos los amigos que nos acompañaron de diferentes países de Latinoamérica. Realmente gracias por este apoyo a este primer ejercicio que nos atrevimos a hacer. Y para cerrar, quisiera dejarles una frase sobre la paz, que dice: la paz es una competencia entre la desesperación y la esperanza, entre la imposibilidad y la persistencia sostenida, la resiliencia que nos mencionaba la señora White anteriormente. Si la gente se deja dominar por la impotencia, la propensión a recurrir a la fuerza se hace más poderosa. El sentimiento de indefensión alimenta la violencia.
Pero así y todo, fueron los seres humanos quienes crearon esos instrumentos demoníacos de aniquilación. Por ende, no puede estar más allá del poder humano la posibilidad de eliminarlos. Los creamos y los podemos eliminar. Siempre hay que mantener la esperanza. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos por las actividades que hacen en pro de la paz y por el desarme nuclear. Que tengan una feliz noche. Gracias.